Y bueno, hermosas, así quedó mi alacena organizada. Aquí arriba voy a estar teniendo todas las especies. Tengo avena, sopas, alcohol, laurel, chocolate ahí atrás, esta miel, laurel. Y aquí tengo especies, tengo comino, pimienta, chile japonés, más pimienta, ajo con sal, orégano. Y estos frasquitos son de El Café Oro, que yo a propósito compro y los echo en el bote grande para irme haciendo de mis especieros. Vale 20 pesos y pues es lo que te vale un frasquito en Prichos. Y pues tengo café y tengo el frasquito y mejor uso esos. Acá abajo tengo como que lo que es de husguería y tostadas, pan para hot dog. Aquí tengo harinas para pastel, para hot cakes, mantequilla en spray, maicenas de sabor, avenas, sabores para agua, tajín, rexal, esa vainilla que uso en el café. Acá tengo latas, frijoles en bolsa y para hacer puré. Tengo frijol en bolsa normal, aderezos, Tetra Pak, harinas, manteca y sal. Acá abajo tengo estos sopas, pastas, espaguetis, leches. Tengo donde tengo cucharas, medidoras y tazas medidoras. Y también tengo ahí algunos para hacer galletas, que quiero comprar otra cajita para ir haciéndome de mis cosas para hacer pasteles, galletas y postres. Acá abajo dejé esas cajitas, puse esos vasos y nada más. Acá quiero otra cajita verde para poner, voy a poner otra cajita para los Tetra Pak y bajarlo de para repostería aquí. Y los vasos y esto pues los voy a guardar en el mueble que tengo acá al lado. Y bueno, estas vasijitas yo en realidad las compré para organizar el refri, pero ya me urgía acomodar a la despensa porque en esa donde la tenía puse los sartenes que saqué de los dos buró que le regalé a mi mamá y vasijas y otras cositas que uso. No muy seguido, pero sí uso. Y bueno, estas las quiero cambiar por unas café o negras para que quepan. De estas creo que hay de color café. Yo creo que voy a comprar esas café. Estas me costaron 32 pesos en un lugar donde venden muchas vasijas y plásticos aquí en Monterrey. De hecho, hice el video de mis compras en el centro de Monterrey y ahí las compré. Aunque no hice este video de esta vez, voy a hacer uno de nuevas compras que he hecho acumuladas en el centro y en Prichos. Y bueno, así es como se ve. Yo creo que se vería mucho mejor con las cajitas cafés, como les digo, que las voy a conseguir. Y aquí, bueno, yo lo puse aquí la alacena porque me tapa esa puerta fea clausurada. Y aquí arriba, atrás, quiero poner algo para que ya no se vea eso. No sé si conseguir un cuadro bonito, hacerlo yo. Pero ahí quiero poner algo para que ya no se vea así feo. No sé qué me recomienden ustedes poner. Déjenmelo en sus comentarios. Y bueno, así quedó esta alacena. Este papel, pues este lo hice con un solo rollo de los papeles que compré en Walmart. También está en Bodega Aurrera. Y este papel de mármol es de Betterware, no sé cómo se pronuncia. Y lo puse en los cuatro paredes para que se viera bonito. Y así se ve. Ahí está. Y bueno, espero que les haya gustado esta transformación. A mí la verdad es que sí me gustó porque sí se veía bien feo, todo oxidado.
Y bueno, espero que les haya gustado. Bueno, amigas, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. A mí me encantó el resultado, a cómo estaba y a cómo está ya ahora me la cena. Ya nada más falta, pues como les dije, cambiar las cajitas para que se vea más estético. Y bueno, las animo a que lo hagan. Si tienen un mueble feo, pues transfórmelo con el papel tapiz. Y pues los invito también a darle like si te gustó, a suscribirte si no te has suscrito y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te veo en el siguiente. Muchas gracias por su apoyo. Adiós.